adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patrick Millán. ¡Hola! ¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien? ¡Qué lindo que estén! Ya me están escribiendo. ¡Juaco, te vi! Bueno, también quiero saludar con mucho cariño a la gente de Instagram, que ahí están todos pasando siempre por el IG, como se dice ahora, de 22 Yardas Rugby, ¿no? El IG, sí. Sí, explotando con seguidores. Gracias, chicos. Estamos trabajando mucho, como hace 8 años, ininterrumpidamente, sumándole, como digo yo, estudio y bueno, y todo lo que tiene que ver con tratar de dar lo mejor que uno tiene. Así que quiero contarles a todos ustedes que 9 minutos pasaron de las 20 horas, nuevo horario, acordate siempre. Lo que estás escuchando es 22 Yardas Rugby, el programa pionero en contar ese rugby que pocos ven. Acordate, esta es una emisora llamada Túnel 57, que tiene su app oficial, por supuesto, TuneIn. Nosotros abrazamos la radio online porque nos permite llegar de manera clara y contundente a cada rincón del mundo. Sí, por aquí ha pasado gente de Brasil, de Paraguay, de Panamá, de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Venezuela, me está diciendo Fabi Gijena, y aprovecho para presentarlo. ¿Cómo va, Fabi? Hola, Patri, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Carlos, hola a toda la gente que está del otro lado del micrófono de la pantalla escuchándonos. Y acá, empezando otra semana, no sé si decir distinta o no, pero es una semana más que arrancamos juntos hablando de rugby, esto que tanto nos gusta, si nos gusta, y bueno, nos reúne acá, ¿no? En esta mesa. Exactamente. Hace mucho tiempo. Y no te equivocás, distinta, porque todas las jornadas son distintas, las jornadas con distintas emociones, con muchas noticias que tienen que ver con nuestro rugby, hablando precisamente, ¿no? Mucho rugby en el interior, por supuesto vamos a contarte un poco de los resultados del Urba Top 13, pero también vamos a hablarte de ese rugby que pocos ven, entrevistas como tenemos siempre, y además los viernes redoblamos la apuesta en un canal, Canal 22, que nos abrió las puertas y allí pudimos darle lugar a 22 Yardas Weekend todos los viernes a las 22 horas, ¿sí? También te esperamos ahí. Mucho trabajo, realmente, te cuento. ¡Ay, escucho qué lindo! De haber viajado una hora, ¿para qué? Para ser 22, no estamos solos. No. Siempre te espero a vos. Qué lindo. Bueno, esto tiene que ver con la locura que te envuelve. Hacer 22 Yardas Rugby es más que un placer. Somos el programa que nació para generar un puente entre los que menos tienen y los poderosos, decimos siempre, Fabi Gijena. Sí, sí. Así que, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora sí, vamos a contarles un poco que tenemos todas nuestras redes funcionando a full. Tenemos nuestro canal de YouTube. Acá me detengo unos segundos. Cuando yo te digo que te suscribas, quiere decir que como que me des el like, pero no tenés que pagar. De anoche o algo así me dejaban en Facebook, en privado. Patri, ¿pero hay que pagar? No. Cuando yo te digo suscripción, no es como los diarios, viste, en internet que tenés que pagar. No. Suscribirte quiere decir que pongas tu like en criollo, entre vos y yo, ¿sí? Y bueno, y te van a llegar las notificaciones de todo el laburo que nosotros vamos subiendo a YouTube, porque también estamos en YouTube. Además, también estamos en Twitter, en Instagram, tenemos 2 páginas exitosas. Una es el grupo Apoyemos al Rugby Argentino, donde además de transmitir online, también lo estamos transmitiendo por Facebook. Esta página que tiene más de 39.400 personas de todas partes. Por ahí hacemos los vivos, ¿sí? Que todo esto después se sube al canal de YouTube. Además, también tenés la página 22 Yardas, la página del programa, donde está creciendo de manera increíble también. Así que ahí te vamos dejando información. Y como si todo esto fuese poco, porque te hablé de que estamos en YouTube, de que estamos en Facebook, de que estamos en Instagram, de que estamos en la app TuneIn,
También tenemos Spotify. Estamos en todas las redes y laburando de una manera coordinada para después dejarte todo el material y que vos puedas disfrutarlo si te lo perdiste por alguna razón. Así que bueno, eso en principio. Y como si esto fuese poco, también nos retransmiten otras radios en distintos puntos del país, lujos de pocos, que se pueden dar muy poca gente. Esto quiere decir que, ¿dónde nos escuchan, Fabi Quijena? O sea, que vos decís que somos unos privilegiados, porque hay gente que va a la par nuestra y desde nuestros orígenes en este proyecto, y bueno... O nobleza obliga, tenemos que saludarlos como todas las semanas. Y déjame empezar a saludar en primera instancia a la gente de Mendoza. ¿Por qué? Porque FM Oasis 92.5 de Tunuyán, cada lunes de 22 a 24 horas, nos retransmite en vivo y en duple. Por ende, saludamos afectuosamente a Chiche Mansur, propietario de FM Oasis 92.5 en Mendoza. Entonces, Spotify, todas las redes que nombré para no ser reiterativa, y además estamos saliendo en Mendoza. Bien, sí. Anda anotando. ¿Qué más? Sí, vamos cubriendo la geografía de nuestro país y por ende tenemos que viajar hasta Altagracia, en Córdoba. Allí, Multimedios Sin Límites retransmiten en vivo y en duples a 22 yardas rugby. Saludamos a Rodolfo Torrilla y a su señora esposa Silvia Esther Iglesias, gente apasionada por este deporte y por la radio. Muchas gracias, sí, porque nos permiten llegar más lejos con el mensaje. Allí en Córdoba también está presente 22. Y crucemos el charco porque no hay barreras que nos pare. Es el turno de saludar a nuestra primera repetidora internacional, FM Renacer en Uruguay, en la Capuera Maldonado. Los miércoles de 10 a 12 suena 22 charlas rugby. Abrazo fuerte, ¿sabes a quién? A Elena Correa y Nicolás Fernández. A ustedes, gente, amigos de Uruguay, gracias además por elegirnos. Ahora clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos encuentran su lugar. Entonces 22 también se encuentra en Mendoza, en Córdoba y en Uruguay. Y acá en Buenos Aires tenemos amigos como Cristian Cetrari. ¿Por qué? Porque Temac, Artemax Radio, también gente de radio que eligió 22 charlas rugby para retransmitir este programa. Acordate, Artemax Radio, todas las radios en una. www.artemaxradio.com.ar, la radio de Cristian Cetrari. Y en este caso también está bueno mencionar que Túnel 57 también nos eligió para ponernos los domingos de como repetición en la misma emisora. Así que mirás todo el laburo que significa cuando vos nombrás 22 yardas rugby, ¿no? Así que bueno, nada. A veces está bueno parar un poquito para poder tomar conciencia del gran laburo que se hace en este programa, el tuyo. Recordalo siempre, el tuyo. Nosotros estamos acá nada más que para contar lo que vos hiciste. Y en este caso, ¿quién te habla? Más o menos hilar todo para que salga bonito y placentero al oído. Lunes, miércoles, viernes, domingo y si querés, martes, jueves y sábado, puedes escuchar 22 yardas, siempre está presente. Muy bien, exactamente. Ahora, yo te digo algo. Diga. Después de todo esto, también quiero decirte que hemos llegado a los oídos de una banda, en este caso, de rock nacional. Estoy hablando de Charlie Hernán Solimano, más precisamente de Mundanos Viajero, ¿no? Sí, nos hizo un jingle, el que está sonando ahora. Haceme sonar la música. A ver, ¿cómo dice? Ay, qué lindo, está por comenzar. Ay, qué lindo, 22 yardas comienza una vez más. Comienza una vez más. Toda la info y el empuje sí que la radio puede dar. Es así. Y es así cuando en el 2009 sacó su primer CD llamado Filos, esta banda argentina, músicos argentinos, en donde yo pongo especial énfasis en esto de decirte no a la piratería, comprar sus discos, ¿no? Fíjate vos lo que te está mostrando Fabi Quijena, pertenece a esta obra. Es el trabajo que acaba de nombrar Patria del año 2009. Filos, compact disc de 13 temas, importante la cantidad de temas, uno más lindo que el otro. Venía escuchando
Ojito Celeste, número 8, justo cuando paré acá en la puerta. Y bueno, trabajo de arte de portada, letras y buena música para escuchar cuando más te guste. Sí, ¿no? Y lo importante que es recalcar esto, porque hacer toda esta gráfica también cuesta un dinero. Obvio. Y cuando uno compra un CD, compra también... la posibilidad de que un músico más siga en su labor creativa, ¿no? Porque esto también se trata de respeto al público. Y con tu compra es un poco certificar el trabajo que hace, exacto, la banda, ¿no? Porque no todo es músico, sino hay un desarrollo de diseño de tapa, diseño de portada, diseño del compás disc, obviamente. Se trata que en un compás disc dejar en claro plasmado todo el trabajo, todo el plasmado arte, todo el esfuerzo, sí. Este, y la verdad que los trabajos de Mundanos, como este, el Recit del año 2015, son impresionantes. En qué este bien. Caso cuenta con 10 temas, un diseño de portada básico, pero por eso no llega de ser trabajado y lindo, así que bueno, como dice Patria, que apoyemos al rock nacional. Exactamente, bueno, y ahora sí quiero que me cuentes un poco del pronóstico, Fabi, o del pronóstico. Bien. Muy bien. ¿Qué siendo las 20 horas 20 minutos, el pronóstico que reina en este momento en Buenos Aires es el siguiente. A ver. Una temperatura de 18 grados centígrados, bajó un poquito. Estamos hablando de precipitaciones, nada, un viento de 26 kilómetros por hora que apenas se siente, y una humedad, sí, que se está sintiendo, pues es un 83%, ojo con el pelo, no me pude peinar recién, así que vine despeinado. ¿Y querés saber qué va a pasar en toda la semana? Sí, quiero saber. Primero te digo, vamos de lo peor a lo más lindo. El miércoles recién aparecen lluvias, Patri. Ah, mira. Mañana martes vamos a tener un sol pleno. Sí. Todo el día, una mínima de 18, una máxima de 24, cosa que el miércoles va a ser totalmente lo opuesto, porque va a llover, pero la mínima va a ser de 15 grados y se mantiene una temperatura alta, una máxima de 25. Ahora te digo, así te lo digo todo rápido, jueves, viernes, sábado, prepárate protector solar, gorro. ¿Por qué? Porque el sol va a estar a pleno. Y acordate, la ropa clara y liviana, porque las temperaturas máximas van a oscilar entre 27 y 32 grados. Así que bueno, prepárate, te avisamos hoy, ¿eh? Y el domingo aparece algo de sol con lluvia, día inestable, una mínima de 9 y una máxima de 19 grados. Mira vos, qué bueno. Bueno, nada, qué decirte, a cuidarse del calor también, ¿no? Me parece. Y ya es época de calor, ¿eh? Sí, bastante hidratación. Acordate del otro día, el viernes estábamos con 27 grados y el sábado amanecimos con 14. Sí. Tuvimos que sacar ese. No tuvimos que guardar la campera todavía. Mira, es verdad. Chicos, hay varios encuentros que se vienen que me gustaría que vayan recorriendo la página de Apoyemos al Rugby Argentino, ¿sí? Donde les estoy dejando un encuentro que va a haber con Ambassador en el club Los Matreros. Fíjense porque está el flyer. Mirá, yo vos sabés que no lo preparé y ahora rápidamente lo estoy tratando de buscar. Pero bueno, se viene un mega momento donde también se van a reunir varias agrupaciones de distintos lugares, de distintas localidades, para darle color a esto que va a ser seguramente una fiesta. Este es así. El periodo del año, Patri, donde no hay que dejar leer la página de Apoyamos al Rugby Argentino ni la del programa, porque aparecen, como dice Patri, todos los flyers de todos los encuentros que se vienen gestando justamente en esta época, al final de la temporada regular de los torneos, donde empieza a aparecer este tipo de encuentros, y ahí obviamente nosotros tenemos el compromiso de difundirlos y hacerles saber a toda la gente, así que por donde quieras va a haber rugby para juntarse y entre amigos. También se viene un encuentro internacional de Rugby Classic, sí, organizado por Chamigos de Corrientes. Esto es aquí en Argentina. Será el sábado 5 de noviembre a las 17 horas en el Club San Patricio Rugby. Sí, a esto mismo de los flyers te estamos hablando. También figuran aquí en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Y un detalle que quiero decirles, ustedes cuando vienen al grupo Apoyemos al Rugby Argentino, inviten a sus propios amigos. ¿Para qué, Patri?
para que puedan ellos dejar información. Estos flyers que ustedes ven, me los dejan en el grupo y yo después apruebo y quedan ahí. Entonces inviten ustedes al mismo, en el mismo grupo Apoyemos al Rugby Argentino, a sus contactos, para que se pueda hacer más grande, ¿no? Para que se pueda llevar la ovalada lo más lejos que podamos. Bueno, y ahora sí, hablando de todo un poco, también quiero hacerte recordar que estamos buscando darle la oportunidad a un nuevo integrante más del staff, para que se complete este staff. Necesitamos más, una voz más que nos ayude a contar todo lo que ustedes producen en el deporte. Simplemente me mandas un mail, ya estoy recibiendo mails, así que próximamente, cuando yo tengo un paquete, nos vamos a empezar a reunir para poder charlar, ¿sí? ¿A dónde vas a mandar el mail? A Patri con Y, y agregarle el número 1, patri1.millan@gmail.com. Así que las personas que me escribieron, se los digo por acá, aguarden que voy a juntar un grupito y vamos a y van a venir a la radio primero para charlar y contarles de qué se trata hacer 22 yardas rugby. Es privilegio de pocos, se los puedo asegurar. Somos creadores de un nuevo periodismo y de un hueco que nadie se había ocupado de él, así que creo que pueden estar muy orgullosos de pertenecer a este staff. Así que bueno, dicho todo esto, ¿qué? Quiero contarles también que en estos momentos Fabián Gijena tiene mucha información para dar. Mira. Dale, dale, que no tengo todo el día para vos. 22 yardas rugby. Rugby nacional con Fabián Gijena. Bien, acá estamos firmes para informarte y contarte todo lo que genera, la información que genera el rugby, sobre todo en el plano nacional, que hay muchas novedades. Por ejemplo, empiezo con esta, que para mí es la más importante del fin de semana. Y la crónica te la leo tal cual salió. En un encuentro disputado en Centro Naval, La Plata Rugby superó a los locales 17-12 y obtuvo el torneo, el 12 torneo de la temporada. El presidente de la Urba, Santiago Marotti, y la presidenta de la subcomisión de rugby femenino de la Urba, María Ángeles Mancilla, entregaron la copa a Lucía Petra Caro, capitana del conjunto campeón, el conjunto que es La Plata. Como todos saben, se jugaron las semifinales de intermedia, preintermedias del top 13, ¿sí? La semifinal de intermedia la jugaron, una la jugó Sick y Newman, el triunfo quedó para los de la Zanja, 42-13. Hindú, por su lado, le ganó 23-20 a Cuba. En preintermedia A, Cuba 27, Hindú 26. Y la otra semifinal fue Belgrano Athletic 30 y el SIC 33. Preintermedia B, Cuba 27, SIC B 22. Casi 20, Belgrano 26. Ajá. En preintermedia C, Patri. Decime. Cuba le ganó el casi, 21-19. Y el SIC, escuchá, la semifinal fue el SIC C contra el SIC D. ¿Y? Ganó el SIC C 20-12. Llama la atención que dos equipos del mismo club se jueguen una semifinal para ver quién es el campeón, ¿no? Realmente siempre siempre hay sorpresas. Hay sorpresas. Siempre hay sorpresas. Pero bueno, acostumbrémonos, porque el rugby es así, los equipos que tienen muchos jugadores, por ende tienen muchos equipos también. Bien. Y buenos equipos, porque está el caso del SIC, que tiene dos de sus equipos jugando una semifinal para llegar a la final. Y por la semifinal de preintermedia de La Plata, perdió con Champañá 16-14 y la otra semifinal la ganó Hindú 23-12. ¿Sabés a quién? ¿A quién? A Cuba. Muy bien. Y bueno, igual hubo fecha del torneo de Primera A también, Patri. Es verdad. La fecha número 25, que arrojó los siguientes resultados. Resultados lindos para leer, porque exceden la previa. Uno estima, pero las cosas se dan distintas después. Lomas de visitante le ganó a San Patricio 26-19. Ajá. Olivos, por su lado, recibió a los Matreros. Matreros contundente, le ganó 41-22.
Curupaití recibió a San Cirano. San Cirano se le alzó con el triunfo en el último minuto de juego, 28-27 por la mínima diferencia. Banco Nación le ganó a San Carlos, rivales directos porque ambos están en zona de descenso, 17-16. La Depor Francesa le ganó a San Albano, 36-32. Mariano Moreno, Moreno se hizo fuerte, le ganó, ¿sabes a quién? Al segundo, a Champañá, 49-32. Sí. Y La Plata le ganó a Perredón, 40-15. Por el torneo de Primera B, también se jugó la fecha número 25. Harley le ganó a Liceo Naval, 55-28. U de La Plata le ganó a Jeva, 50-15. San Andrés le ganó a San Martín, al equipo que ascendió, 48-34. Y así va. San Fernando perdió con Ciudad de Buenos Aires, 30-10. Daón perdió con Manuel Grano, 36-7. Y Cita le ganó a Don Bosco, 25-8. Con el torneo de Primera C, fecha número 25. San Brenda perdió con Italiano, 38-27. Liceo Militar le ganó a Areco, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? A ver. 28-25. Ajá. Casa de Padua se hizo fuerte de local, le ganó 28-8 a Centro Naval. Luján le ganó a Georgian, 38-19. Ajá. Lanús le ganó a Atlético Progreso, 33-10. El Cook, el puntero, que ascendió, le ganó al Retiro, 50-7. Y Monte Grande le ganó a Virreyes, 48-13. Por el torneo de segunda, la fecha 25, Las Cañas en Cañuelas le ganó al del Sur, 44-42. Ahí nomás, ¿eh? La Salle y Varela no se sacaron ventaja, empataron en 27 puntos. Tiro Federal San Pedro. San Pedro perdió con San Marcos, 55-21. Mercedes volvió a la senda del triunfo, le ganó 34-30 a Hay. Chascomús y Argentino, el equipo ascendido, no se sacaron ventaja, Patri. 29-29. Ah, mirá, qué justito. Albatros le ganó a Tigre, 53-17. Tenemos amigos en Tigre, ¿verdad? Sí. Y San Miguel le ganó el local a Los Cedros, 22-18. Por el torneo de tercera división, Banco Hipotecario perdió con Campana, 35-29. Vero Mama en González Catán le ganó Atlético San Andrés, 41-38. ¿Qué cantidad de tantos? 79 tantos, Patri. Muchos trae, ¿verdad? Muchos. Vilo perdió con Los Molinos, 35-3. Y Tiro Federal de Varadero le ganó a San José, 38-24. Por el torneo de desarrollo, Floresta perdió con Marcos Paz, 31-28. Berazategui perdió con Defensores de Gleu, 41-29. Rivadavia le ganó Obras Sanitarias, 55-7. Y Hebraica perdió con PAC, Porteño Atlético Club, 46-22. Ahora hablemos un poquito de lo que corresponde a nuestros seleccionados. Y hay una noticia que puede ser importante a medida que pase el tiempo. Y está entre signo de preguntas. ¿Vuelve la Copa Latina? Ah. La Unión Argentina entabló conversaciones con los latinos para poner en marcha el torneo que se disputó en la década del 90. Eso sí, como plataforma de competencia para Argentina 15. Buscando darle mayor minutos de vuelo a los jugadores que se encuentran en el ámbito local, desde la UAR comenzaron las negociaciones con los pares de tres países europeos para reflotar el concepto de Copa Latina. El torneo tuvo apenas dos ediciones. Sí. En 1995 se jugó en Buenos Aires y Tucumán, y en 1997 en Europa. Y enfrentó al mejor sudamericano de Argentina con los 13 del entonces FIRA Trophy, Francia, Italia y Rumania. Los galos se quedaron con los dos títulos en ambas oportunidades. Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, confirmó en una entrevista que le brindó a La Nación que está la posibilidad de volver a ver este certamen, ahora reservado para el segundo seleccionado.
En el último encuentro de World Rugby nos sentamos todos los latinos en la misma mesa y nos propusimos realizar la Copa Latina. Si lo logramos, para nosotros sería completar el calendario de Jaguares 15 y así podríamos dejar de complicar a los clubes con el ida y vuelta de los jugadores, dijo el presidente. Precisamente el próximo miércoles se espera conocer cómo será la nueva competencia que tendrá la franquicia argentina, ya que la Superliga Americana se transformaría en Super Rugby América, incluyendo equipos de Estados Unidos y de Canadá, y posiblemente haya un nuevo representante nacional de Cafeteros Colombia. Por lo pronto, el seleccionado conducido por Ignacio Fernández Lobe, que ya tiene el American Rugby Championship, fue completando el calendario en el segundo semestre con la gira por Portugal, Georgia y el Uruguay Conference ante Estados Unidos, Falcon y Uruguay. Habrá que ver si en el futuro trae más competencia, si trae más competencia para los jugadores que están en Argentina. Y bien, para cerrar este segmento de Patri, segmento de rugby nacional, Patri, te cuento que ayer, por la Uruguay Conference 2022, Argentina 15 y Uruguay 15 no se sacaron ventajas, empataron en 26 puntos. No obstante, los jugadores argentinos salieron campeones del torneo. Y la crónica dice lo siguiente: los dirigidos por Ignacio Fernández López se consagraron en el Uruguay Conference 2022 tras el empate agónico en 26 de Argentina ante Uruguay, luego de ir abajo en el marcador durante todo el partido. Un try penal en tiempo cumplido le dio la igualdad de puntos en la tabla, pero como el conjunto albiceleste tenía ventaja por sobre el equipo charrúa debido a la diferencia de tries en la competencia, el torneo quedó para los argentinos. El inicio tuvo a los de Uruguay con todas las luces encendidas. Era sólido en el contacto, férreo en defensa y efectivo en ataque. Los penales que tuvo a favor fueron cambiados por puntos gracias al pie de Felipe Echeverry, sumando a una corrida por afuera de José Irulegui. Dejaban en 12 minutos un parcial de 11-0. Pero las indisciplinas le costaron el partido mucho a Uruguay, dado que se hizo que el equipo argentino tuviera la posibilidad de sumar y acercarse en el marcador. Esto fue más mérito de los errores uruguayos que de las acciones de los propios argentinos. Pero el equipo visitante supo capitalizar los momentos, que por cierto no fueron muchos. Los errores básicos fueron los que le impidieron poder forjar una goleada ante el team norteamericano. Uruguay 15 tuvo varias oportunidades para empezar a cerrar el partido, pero tampoco fue muy superior a su rival en un match que en líneas generales fue parejo. Así que a falta de 13 minutos, el try de Mateo Soler y la conversión de Joaquín de la Vega Mendía pusieron a Argentina 15 de nuevo en carrera por el título. Y cuando todo parecía que la victoria era uruguaya, el equipo argentino acorraló a su rival y al final se volvió no apto para cardíacos. Penal tras penal de Uruguay, que sufrió amonestaciones, hicieron que el árbitro canadiense sancionara try penal que le terminó dando el título a Argentina. El team orienta aguerrido hasta el último segundo del partido, no pudo soportar la presión argentina y claudicó al final. Así que de esta manera, Argentina se alzó con una nueva conquista y un nuevo torneo. Ser entrenador, jugador, fundador y analizar como un periodista, eso es jugar distinto. Hola, soy Leo Senatore. Quería dejar un saludo grande para 22 Yardas, a toda la gente que lo escucha y a toda la gente que siempre está apoyando a los Pumas y a todo el rugby en general. Espero que les vaya muy bien el programa y que sigan con la difusión del rugby, que es un deporte espectacular. Un saludo para todos desde Rosario. Seguramente voy a ir a saludar a la radio a todos para tener una buena charla con amigos y seguir charlando sobre este deporte maravilloso que es el rugby. Muy bien, bueno, así pasó lo que es el bloque de nacionales con Fabián Gijena. Nos contaba inclusive antes del bloque que para mañana martes vas a tener una máxima de 27 grados y una mínima de 14. Va a estar templado a cálido con poco cambio de temperatura. Esto en cuanto a clima. Por lo pronto también quiero contarte que para mañana martes 25 de octubre tengo un pronóstico, pero no del tiempo, sino de piquetes. Quiero contarte
que a las 10 de la mañana, si vos tenés que andar, Fabi Quijena, por la ciudad de la Furia, yo te quiero contar que va a haber un paro de 24 horas, una concentración en Talcahuano 550 en la Corte Suprema de Justicia. A las 11 horas está una concentración en tribunales de Comodoro Py y equipo republicano. Sí, a las 14 horas, otra concentración, pero esta vez en Carlos Perete al 750, donde está el Ministerio de Educación de la Ciudad, CETERA, UTE y la CTA se darán cita en este lugar. A las 16 horas va a haber una concentración también en Rivadavia y Callao. Esto quiere decir que es a la altura del Congreso Nacional por el Partido Obrero. Esperando no haberte borrado la sonrisa de la cara con todo esto que te cuento, la idea es que estés prevenido en cuanto al tiempo y también el pronóstico de piquetes. Las tres destacadas. Las tres destacadas. De 22 yardas. Y ahora sí, tenemos que hablar de los resultados que se dieron en el torneo del interior, el TDIA, en los cuartos de final. Quiero contarte que Estudiantes de Paraná le ganó 26 a 24 a Ger, la tablada se impuso sobre Santa Fe Rugby 43 a 24, Duendes le ganó 27 a 9 a Universitario de Tucumán, Huirapuca enfrentó a Los Tarcos y le ganó 20 a 10. En las semifinales se jugarán el 29 de octubre y se presentarán en la cancha Estudiantes de Paraná versus Duendes, Caballero, vaya notando. El próximo sábado. ¿Sí? Y además La Tablada versus Huirapuca. Por el TDIB, los cuartos de final estoy hablando, Curne se impuso, pero no por mucha diferencia, 32 a 31 a Olresian. Ahora sí, Córdoba Athletic arrasó a Tecue con un contundente 50 a 8, mientras Tala Rugby le ganaba a Jockey Club de Córdoba por 23 a 11. Marista se enfrentó con Mar del Plata Rugby y le ganó 44 a 14. Las semifinales se darán el 29 de octubre entre Curne versus Tala y Córdoba Athletic versus Marista. El partido postergado de la fecha 5 es Deportivo Portugués, que, espérate, perdió con 20, por 27 a 69 con Los Cardos. Epa, sí. Así bastante, que bueno, muchísimas gracias a Rugby Tucumano. Damos vuelta a la página y vamos a hablar más precisamente de Cuyo. Quiero contarles el minuto a minuto con el oído en Mendoza Rugby y Banco de Mendoza y la angustia de la derrota por 25 a 23 frente a un conocido contrincante de estas epopeyas como es Marabunta Rugby Club. Los 7 minutos de sufrimiento hasta el final con triunfo del conejo mendocino sobre el chacrense 26-22 para el desahogo final. El Piuquem vuelve a la máxima categoría con un largo trajín desde la etapa regular de Zona Plata, donde tuvo que crecer ante rivales con mejor rendimiento desde el comienzo. Seguramente la situación institucional de excelencia para el santaluceño lo catapulta a otra categoría regional en la que deberá obtener una regularidad sin sobresaltos. Por eso es otra historia. ¿Quién le quita lo bailado? La verdad es que la Unión San Juanina de Rugby demostró con un importante recambio generacional merecer estar en la categoría, terminando con un contundente 72 a 12 ante quien fue también protagonista en la lucha por el ascenso, Peumanchen Rugby Club. Párrafo aparte para la gente de Huasijul, que con reducido plantel supo ser importante animador hasta que la moledora disputa de una tornea incomprensible para el rugby amateur le cobró factura. En tanto, Jockey Club pagó caro también y vuelve al bronce cuyano a la espera de los más jóvenes para sumar el reducido número de jugadores con el que debió afrontar semejante exigencia. Para el caso de Alfiles evolucionó y sustentando en el excelente trabajo de inferiores que avizora realmente un futuro promisorio no solo en el bronce.
Hablando de Cóndor Rugby Club, crece en infraestructura, pero al igual que Pocito Rugby Oficial y Caucete, sufren el olvido dirigencial de las entidades madres para el desarrollo. Seguramente el 2023, según afirmó el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, Ramiro Pontí Sarmiento, será bajo la misma modalidad de competencia para el 2024, debe ser lógico para la realidad del rugby regional. Agradecemos esta fuente a Ovaladas Rugby. Muy bien, ahora vamos a Santiago del Estero, ¿sí? Vamos. Porque All Lions Rugby Club Azul derrotó a Santiago Long Tennis 40-10 y se consagró campeón de la Copa de Oro del Campeonato Clausura 2022 de Primera División, que hizo disputar la Unión Santiagueña de Rugby. La final se desarrolló en la cancha Julio César Montenegro ante un buen marco de público que le dio el color y calor al clásico mayor santiagueño. Los viejos leones consiguieron llevarse el premio mayor para coronar un gran 2022 con una gran actuación en el torneo regional del NOA, como en el torneo del Interior B que organizó la Unión Argentina de Rugby, en donde finalizó segundo, integrando la zona 6. El dueño de casa aprovechó su gran potencia física para conseguir un triunfo ante un rival que no desentonó, a pesar de contar con muchos jugadores jóvenes. All Lions arrancó dominando con los tries de Ivo Ayuch y el gran trabajo de su goleador Juan Agustín Villalba, que terminó el juego con un try y 4 conversiones, además de haber sido clave en el try penal que sancionó el árbitro del encuentro por una clara infracción del rival que no dejó llegar a apoyar al rival. También sumaron con sendos tries Aníbal Panceira Garrido, Lucas Bravo Ibarra y Leandro Cuello para sentenciar los 40 puntos del León. Los del Parque Aguirre descontaron con un penal de Fabricio Vidal Montoya, el try de Jeremías Cerdán y la conversión de Ignacio Afonso. Las amonestaciones y expulsiones llevaron en gran parte del juego a que ambos estuvieran con inferioridad numérica, pero fue el equipo de azul de All Lions que aprovechó el momento justo para liquidarlo y sentenciar un triunfo que le puso el broche de oro a un gran año deportivo en las competencias que disputó. Sin embargo, yo también tengo un bonus antes de terminar con esta tercera y última destacada, que tiene que ver con el cierre del torneo Clausura 2022 Juan Carlos Vasco Leturia de la Unión Santiagueña de Rugby. La tarde comenzó con la premiación en el bloque juvenil a los campeones del torneo Clausura en las categorías M15-2007, M16-2006, M17-2005, M18 y 19, 2003 y 2004. El presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, doctor Juan Manuel Massa, acompañado por el vicepresidente Marcelo Gauna, otras autoridades del Consejo Directivo y del Colegio de Árbitros, le hicieron entrega de una plaqueta recordatoria en reconocimiento al ingeniero Juan Carlos Vasco Leturia. La misma fue recibida por familiares del que fuera un incansable colaborador del club All Lions Rugby Club y de la misma entidad. Ser fanática del rugby y transmitirlo con pasión, eso es jugar distinto. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. ¿Querés retransmitir con exclusividad zonal en forma gratuita a 22 Yardas Rugby? Comunícate con nosotros a patri1.millan@gmail.com. Gloria a la pichén, querido coro. 22 Yardas Rugby, el programa que faltaba. Muy bien, a ver. Estamos de vuelta. ¿Vos querías acotar algo de Cuyo? Yo te venía escuchando y venía anotando algunas cosas, sobre todo cuando se trata del rugby del interior, que es lo que pocos vemos acá de Buenos Aires. Es importante todo lo que decimos nosotros. ¿Algo más? Cuando dijiste el segmento de Cuyo, donde hiciste hincapié al torneo, por ahí el torneo, el primer torneo del interior es más claro, pues ya hay equipos que más se conocen con más trayectoria, pero en el caso de Cuyo, que es que une dos uniones, tanto la de Mendoza como la de San Juan, y fue la crónica detallada que permite anotar dos cosas. Por ejemplo, se hizo hincapié en la irregularidad de algunos equipos en función de su plantel reducido. ¿Sí? Plantel reducido quiere decir que no hay tantos jugadores.
que es una realidad, que en el interior debe pasar mucho más que en nuestro gran Buenos Aires, por ejemplo, en clubes de desarrollo o de ascenso. Y uno a veces se pregunta cómo contrastar eso, ¿no? Porque todos sabemos que en la cantidad de jugadores se sacan los mejores equipos. Pero cuando no está la cantidad de jugadores, que no te puedes restringir así, bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Hay que laburar igual. Y en la descripción de otro equipo, que ahora se me fue el nombre, hiciste hincapié, leíste y hacían hincapié en el buen trabajo en inferiores. Sí. ¿Sí? Que eso redunda en ampliar los planteles del plantel superior, porque si nos quedamos solo con lo básico en los planteles juveniles, llegamos a una situación del traspaso de un juvenil al plantel superior, donde entra en juego lo social, que tiene quizá estudiar, qué sé yo, y otras situaciones que por ahí desconocemos nosotros desde acá, pero el trabajo bien hecho en inferiores no pasa solo por un resultado, pasa por otras cosas. Sí, totalmente. Por la asistencia al jugador, por tenerlo activo constantemente, que a veces cuesta porque los torneos interiores son más cortos, hay muchas más fechas sin jugar, distancias, todo eso que por ahí escapa un poco a lo netamente táctico-técnico, sino al de contexto. Y hay que laburar ahí, sobre todo en el interior, se me hace que es una situación para contrarrestar esto de los planteles reducidos. Si trabajamos bien de infantiles y seguimos trabajando mejor con juveniles, para que el jugador esté comprometido, involucrado, que se sienta parte, esto de la pertenencia que hablamos siempre, que ojo, que no es fácil, yo lo tiro acá. Eso es un trabajo, un proceso. Y de muchos, y no solo uno o dos. Y de muchos, y que también conlleva una parte dirigencial ya bien entrenada, ¿no? Para que el pase de esa información. El perfil del hombre del rugby del interior es muy distinto al nuestro. Nosotros llegamos al club y tenemos casi todo. Hay que administrarlo y armarlo y nada más. El rugby del interior, la actividad del que conduce un rugby del interior, llamado entrenador, manager, lo que sea, no se inscribe a las horas del club, nace antes. Nosotros cuando hacemos entrevista, vos que les preguntás, ¿cómo es tu día? Y vos te cuentan que arrancan, está bien, laburan todo, pero están pensando en el club de la mañana, que tiene que ir a tal lado. Entonces, con ese perfil, con esa gente que le mete la gana que le mete, con el conocimiento que adquieren por la experiencia, por haber jugado muchos partidos, mucho tiempo al rugby, a mí no me cabe duda que esa gente organizada y que se le sume más gente, ese es el laburo, que se sume más gente a trabajar, no a mirar. Sí, como siempre digo, cuando estábamos hablando de juveniles, estábamos hablando del club Alfiles, que Alfiles, había nombrado. Sí. Sí. Bueno, por otro lado, como digo yo, ¿no? No todo lo que digo, espero que no suene como una falta de respeto, todo lo contrario, es lo que yo observo, ¿no? Creo que esto es un proceso, que los juveniles y todo eso tienen que estar bien llevados por un aparato dirigencial que esté a la altura. Yo sostengo que toda esta situación que está viviendo el rugby, que tiene que ver con la falta de respeto, cuando vos vas a una cancha y ves que los chicos gritan, insultan al contrario, cuando vos ves los desmadres que suceden en las canchas del club, cuando juegan ahí entre ustedes, inclusive en amistosos, me parece que no soy muy partidaria de esconder la pelusa bajo la alfombra. Se están dando muchos casos de faltas de respeto, de olvidarnos de los valores de este deporte. Por eso hago hincapié en esto, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en serio y comprometernos de verdad. Y acá también, como pongo de ejemplo el rugby femenino, hay muchas cuestiones que no terminan de ser serias y por eso esto no termina de explotar, ¿no? Las chicas hacen lo suyo como pueden, y bastante que lo hacen, son muy buenas, porque la verdad que lograr imponerse en un deporte es súper mega importante, pero mucho más aún si tiene raíces machistas. No estoy hablando de que el machismo es lo que deje o no ascender a las chicas, sí estoy hablando de, me parece que hasta un
un compromiso no serio, político, dirigencial. Me parece que... Sí, o sea, una decisión política. No estamos hablando de política de partidos, sino una decisión política institucional. Muy bien que me corregiste de decir, ese dato. Sí. De decir... trabajar en serio. Pongamos la vara alta. Sí. Y comprometernos todos los que están, los no puede ser que haya clubes que no que donde no hay veteranos. El veterano es el único que puede enseñarle a los juveniles, a los infantiles, el amor a la camiseta. No hay con qué darle. Los veteranos son los legendarios, es la historia viva de nuestro deporte. Y en tanto haya clubes que le cierren la puerta a los veteranos, no tenemos futuro. Que uno del plantel superior le diga al juvenil o a los infantiles de qué se trata el juego, es una cosa. Pero el verdadero, lo digo desde mi lugar y con mucho respeto, pero yo aprendí a amar este deporte precisamente porque me he rodeado de veteranos y no hay como ellos. Si falta un veterano en un club y le está faltando la pata que tiene que ver con las bases de este deporte tan maravilloso que no he podido jugar. Pero sí observo. Y lo que no puede pasar más, Patrick, que venga un papá, una mamá, deje al niño en el club y se vaya. El chabón, la familia tiene que ingresar, pero está bien. No es culpa ni falta de interés del padre. No, sino llama responsabilidad. Pero también tenemos que enseñar esa responsabilidad. Hay que generar en cada club el espacio mínimo necesario que no sea solo el acompañamiento, sino que darle una participación al padre. ¿No? Yo no te digo que vaya, que lo mandes a entrenar, pero que esté al costado de la cancha, que se encargue de llenar el bidón de agua, que los chicos no les falten, de atender a alguno, que algún nene que no quiere jugar. Y bueno, hay un montón de situaciones, pero hay que generar los espacios para la familia también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y me salgo de la vara para decirte esto. Porque también, ¿qué pasa? Cuando un nene es pequeño, no toma decisiones. El infantil no toma decisiones. Entonces, no depende del nene venir o no venir. ¿De quién depende? De la mamá, del papá, de la familia, de quien lo acompañe. Entonces, muchas veces no le dedicamos el tiempo tan importante a eso, sino a generar cultura, pero con los padres, que no sea solo de los niños, de los jugadores. No sé si me explico, si se entiende el mensaje. Sí, te explicás, pero también quiero decir que tampoco le cabe toda la responsabilidad al club. El club instruye, la familia educa. Si no, estamos también, viste, pidiéndole a un club que haga lo que hacen los padres. No, no podemos si tenemos, ¿viste?, 6 horas al nene en el club. Exactamente. Lo que sí podemos pedirle a un club, que el aparato que tiene para dejarnos a nuestros chiquitos estén altamente capacitados. El rugby ya no necesita solo de la pasión, sino de la instrucción. Y así las cosas van a cambiar y comprometernos. Y vamos a... Es hora de darle lugar a la crítica. La crítica puede ser constructiva o la amarilleta. Pero ¿a qué me refiero con la crítica? La crítica analítica es la que permite elaborar un análisis del objeto en cuestión en todas sus dimensiones: política, social, económica, cultural. Entonces, critiquemos analizando. Crítica analítica es lo que yo propongo. En un criollo, en un idioma criollo, sería un mea culpa o un hasta dónde hago yo realmente. Pero criticar lo que tenemos está bien bueno. No callarnos, ser respetuosos y decir una cosa, pero también proponer otra. El rugby es el deporte más increíble que conocí en mi vida. Pasé por el básquet, pasé por el vóley, los jugué. También estuve haciendo artes marciales cuando era chica, patín artístico, esgrima, no soy una improvisada en el tema. Y con todo esto que vi, cuando conocí el rugby dije, este es el deporte. Pero tenemos un problema, las personas, es hora de cuidar este deporte tan maravilloso. Y acá está César Ledesma, que dice, grande 22 Yardas Rugby, siempre con la mejor información, aguante el rugby y que siga creciendo. Saludos al equipo.
César Ledesma, te mandamos un abrazo desde 22. Cualquier cosa, acordate que después se sube el programa al canal de YouTube de 22. Solamente tenés que seguirnos. También está Joaquín Fonseca. Me gustaría estar en el programa vía Zoom, mi vía vida. Zoom, sí, Patri, ¿sabes cómo es el tema del programa? Sí, cuando estamos haciendo la convocatoria para que un micrófono de estos tenga un periodista amateur. Que no vamos haya a micrófonos vacíos. Sí, eso que decir, no hagas Patri. Más ruidos, por favor. Se me escapó. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Estamos buscando a alguien que quiera contar tu historia y nada, lo necesitamos aquí en el estudio, ¿sí? Pero bueno, nada, nos mandas un mail y después te seguimos contando el resto. Ahora sí, tenemos que ir a un corte y una quebrada. ¿Y volvemos, ¿sí?, con qué? Ahí está Mati Otero, un abrazo enorme, jugador de Curupa, tremendo club, qué lindo, bien. Bendecidos, con esa cancha maravillosa que seguro es el trabajo y el esfuerzo de cada socio, ¿no? De cada jugador. Pero bueno, nos vamos a un corte y una quebrada porque tenemos que conseguir la comunicación nada más ni nada menos que con María Ángeles Mancilla, presidente de la subcomisión de rugby femenino de la URBA, porque tenemos mucho que hablar. Corte y una quebrada y volvemos con mucho más. Por favor, mantengan sus lugares. En minutos más, volvemos con más historias, más de voz. Noticias internacionales. Concentrados en Manchester. Con la vuelta de Mateo Carreras, de gran presente en la Premiership, y la aparición de Martín Bogado, los Pumas estarán hasta el miércoles en el norte de Inglaterra con vistas al arranque de la ventana. Clermont destacó a Delgui. El equipo francés elogió la actuación de Bautista Delgui en lo que fue su debut en el Parc des Sports Marcel Michelin. El wing fue revulsivo, apoyó un try y tuvo grandes números en lo que fue su estreno en casa. Luke Romano colgó los botines. A los 36 años, el All Blacks, campeón del mundo, se retiró del rugby profesional tras la caída de Canterbury con Wellington en la final del NPC neozelandés. El dilema de los hermanos Barre. Ian Foster señaló que Scott, Jordi y Boden están listos para mostrar su versatilidad en la gira de los All Blacks por el hemisferio norte. Son fenomenales, me han dado mucho que pensar, señaló el entrenador de Nueva Zelanda, quien ya los probó en distintas posiciones dentro del 15. Una baja más para Nueva Zelanda. Los All Blacks no contarán con Leicester Fainga Nauku para el partido del fin de semana por Japón, porque el jugador dejó la concentración en Tokio y regresó a su país por motivos familiares. No está confirmada su presencia para la gira por Europa. Cheika con un pie en cuartos. Con el triunfo sobre Irlanda, el coach de los Pumas quedó cerca de meter al seleccionado libanés en la fase final del Mundial de Rugby League y tendrá el próximo compromiso días antes del primer test ante Inglaterra, con Felipe Contepomi a la cabeza. Mientras tanto, se aguarda ver cómo será la semana de preparación. Un aperitivo mundial. En la previa a la Copa del Mundo de 2023, los All Blacks y Springboks jugarán un test en el mítico estadio de Twickenham. Este test, programado para el 25 de agosto en Londres, servirá como etapa final de la preparación mundialista de Nueva Zelanda y Sudáfrica. Ser jugador de rugby y analizarlo como un periodista, eso es jugar distinto. ¿Querés disfrutar de 22 yardas rugby desde tu celular o tablet? Descarga entonces la aplicación TuneIn.
Muy bien, y actualizamos los datos del tiempo, siendo las 9 horas. Mira vos. 9:09. 9 minutos pasaron de las 21 horas. Sí, sí, señora. Y sabés que sigue reinando una temperatura de 18 grados centígrados. Pero bueno, a mí me estoy preocupado el miércoles, Patri. ¿Por qué te preocupas? Porque el miércoles va a haber lluvia con una mínima de 15 y una máxima de 25. Así que imagínate, frío a la mañana, lluvia y calor a la tarde. Muy bien, y yo recordarles que de las 10 a las 16 la ciudad capital federal va a estar que arde. Bueno, como verán, chicos, mucha información. Nosotros estamos aguardando la comunicación con nuestra querida presidente María Ángeles Mancilla, presidente de la subcomisión, ¿no?, de rugby femenino de la URBA, porque hubo muchos momentos que estarían buenos charlarlos con ella, ¿no?, resaltarlos. Por lo pronto, yo te quiero llevar ahora a un comentario que tiene que ver con esta llegada de Felipe, de esta supuesta llegada, o esto de que habría, hablemos en potencial, de llegar Felipe Contempomi a los Pumas. Quiero saber más o menos tu opinión, ¿no? Ya que cuando nosotros colocamos la información en 22 Yardas, la página del programa, hubo muchos comentarios en contra. ¿Cuál es tu análisis como entrenador, como presidente del club, que lo ha sido, como fundador? ¿Cuál es tu visión? La visión es sencilla, o sea... analicemos el hombre por su desempeño en el rugby. No lo conozco personalmente, no le conozco la historia. Se jugó en Europa, se desarrolló intelectualmente en Europa porque es médico terminando la carrera allá. Vuelve a Argentina a seguir viviendo acá. Viene, se hace cargo de una fase del trabajo del seleccionado. Le toca estar ahora en la vidriera, podríamos decir. Pero ¿qué puedo objetar a un jugador que defendió la camiseta argentina? Fue Puma en momentos donde por ahí el rugby no era lo que es hoy, y a eso me refiero, no al juego, sino a toda la planificación, a toda la contención, a los recursos que hoy hay que antes no estaban. Hoy hay un profesionalismo, cuando él jugaba por ahí no era tan contundente ese profesionalismo, sino que era un amateurismo medio encriptado distinto. ¿Y eso no te parece que nos puede jugar en contra? No, porque partimos de la base de que entiende y se sabe poner en los pies de los jugadores que van a entrar a la cancha. O sea, ¿crees vos que nadie le va a contar lo que significa estar en el vestuario de los Pumas previo a un test match? Porque él lo vivió. Entonces va a tener más cosas para inculcarle a los que empiezan ahora, que hoy se da que hay muchos jugadores jóvenes que están haciendo sus primeras armas en cualquier seleccionado nuestro y sobre todo en los Pumas. Tenemos pilares, vos sabés que la primera línea de un pack de forwards es un puesto difícil, importante, y también un poco desprestigiado a la vez, pero hoy tenemos jugadores jóvenes de 21, 22 años debutando, jugando con un test match con la camiseta argentina. ¿Qué mejor que tener a alguien al lado que supo vestir la camiseta y hacerlo como lo hicieron? ¿Crees que con eso alcanza? No, vos lo dijiste hoy. Gran parte del éxito o la planificación que uno se trace es la capacitación. Hoy, vos me preguntas a mí, ¿vos estarías en condiciones de estar al frente de tu club? Y hoy no, porque tendría que hacer pasos para atrás, empezar a capacitarme de vuelta, porque yo no lo viví el rugby moderno, yo viví un rugby antiguo, podemos decirle, comparado con el de hoy. Tenía que posicionarme distinto. Uno de los comentarios, por ejemplo, de Daniel Gutiérrez, que dice: uy, no vamos a despegar nunca con los aprendices locales. Necesitamos un head coach de nivel internacional. Ah, y que sea de tiempo completo. Otro de los comentarios dice: esa receta no funciona. Traigan un head coach con experiencia y que se dedique 24/24 a los Pumas. Habla Horacio Miguel Salas, entre varios mensajes que nos ha dejado. La gente no está, pareciera, muy conforme. Y bueno, en lo personal, ¿no? Esto de
me hizo como un ruido aquella vez que estuvimos cubriendo en la cancha de Independiente a los Pumas, uh-huh. cuando salieron los jugadores a darnos las entrevistas. Sin embargo, Felipe lo que hizo fue irse a un sector un poco más privado, hablar con el medio que tiene los derechos, y fue cuestión de 10 minutos, dijo lo que dijo, pegó media vuelta y se fue, y todos los periodistas nos quedamos sin poder preguntar. Creo que si esto va a ser así, ¿no? Qué bueno sería que tenga un gesto distinto. Un gesto distinto, sí, pero, sí, porque hay gente que no le... A mí me hizo ruido. ¿Lo vamos a evaluar por cómo de las conferencias o cómo hace jugar el equipo? Por todo, porque primero tenés que pero está la gente contar, que está la gente comunicar. Que te dice, traigan un head coach internacional, entiendo que lo dicen porque hay un rango distinto en un head coach internacional que tiene más experiencia. Sí. No te dicen traigan un interlocutor válido, porque un interlocutor válido puede ser cualquiera, puede ser un manager también. Uh-huh. Entonces veamos, seamos analíticos en cuanto a qué queremos de cada entrenador. Si queremos entrenador que hablen, y bueno, va a pasar después cuando no se den las cosas, esta misma gente va a decir, pero tenemos un entrenador que se la pasa hablando y no entrena. No, pero si yo hacemos, te hablo de... Si hace estrictamente lo otro, es decir, me dedico a lo técnico táctico y la conferencia pasa a un segundo plano porque mi laburo es entrenar y no dar charlas, le estamos criticando eso. O sea, a lo que voy, no está bien ni una cosa ni la otra. Siempre vamos a estar disconformes, vamos a tener un rango de gente disconforme. No, pero a mí me parece que la disconformidad, es algo que viene desde el momento que te exponés, como nosotros aquí hoy. Mm. Siempre va a haber gente que le gusta y que no le gusta. El tema es saber comunicar, ¿no? Para precisamente que la gente vaya comprendiendo un poco más, porque las cosas no estarían muy a favor, ¿no? De su llegada, de su desembarco aquí, porque bien muchos señalan esto. Él fue un jugador... jugó en otra época, en otra etapa, cuánto tiempo le dedicará, cuál será su sistema de laburo, el rugby creció mucho, estamos en otro momento, estos Pumas vienen también de ser todo eso lleva barajado que por Michael Cheika. Es todo esto que vos decís, que es real y es contemporáneo con ahora, con el presente, lleva a entrenadores de esta índole. O sea, el tipo... A veces lo vemos en el head coach o en el head coach rentado de cualquier club. Terminó el partido y a los 10 minutos ya está pensando cómo va a planificar la semana. Porque tiene dentro de 7 días otro test match, otra prueba más. Y los tiempos, caemos en lo de siempre, no son lo suficiente, no son ideales. Por eso la gente dice... 24 horas. Y 24 aunque sea 24 horas, 24 por 24, siempre va a faltar. Yo pienso que esa falta de diálogo pasa por eso. Por el tipo, el que le toque, ya no estoy hablando de contemporáneo, de nadie. El que le toque tiene que estar su cabeza pensando en ese. Levantarse pensando en los Pumas, en el caso de los Pumas. Estar a la mañana, al mediodía, a la tarde pensando en los Pumas, ir a dormirse pensando en los Pumas. Y si sueña, tiene que soñar en los Pumas también. Entonces el eje de laburo es ese, no pasa por otro lado. La conferencia o transmitir, tendrá gente que se dedicará a eso, o mismo los jugadores tendrán su momento para hablar con la gente. Yo pienso que más allá de ver qué quiere el entrenador, me gusta hablar con los protagonistas, pues son los protagonistas los que entran a la cancha. Así no sepan decirme en plenitud lo que sintieron, pero valoro eso. Bien. ¿Por qué? Porque el entrenador puede decir una cosa y después no le sale, porque el equipo no le sale o porque lleva más tiempo del que le estamos dedicando. Y vamos a venir con el hacha y la hoz, vamos a decir, este es un fracasó. Y no, todo es trabajo. ¿Cuánto nos cansamos de decir, Patrick, que el rugby es una resultante? Hay que planificar y seguir laburando y hacerlo y lograr marcar la vara ya alta, y si llegamos mejor, pero en el proceso vamos creciendo. Los torneos son 15, 18 equipos, gana uno solo. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿los otros fracasaron? ¿Fracasaron todos los otros? Veámoslo con esa constructividad. Si no, dediquémonos a leer diarios. Que agarremos el lunes y veamos la letra grande, y los Pumas fueron apabullados. Y capaz que perdieron los últimos 10 minutos. No cuentan los 70 anteriores
qué hicieron y qué no hicieron para que el otro equipo no le gane antes. Pero bueno, yo lo veo así, porque estoy dentro, y trato de que los procesos sean más importantes que el resultado. Sí, no, acá estamos hablando del entrenador, en este caso de la posible llegada de este hombre. Contempó mi estado, ¿no? Dentro y del los, staff, está como sí. Entrenador de tres cuartos. Pero espera, hagamos una pausa y vamos a darle lugar a la gente que está en Instagram. Vos lo podés llegar a leer para saludarlos, porque seguramente tengo mucha gente que está. Empezá a nombrarlos. Ejemplo, pues nosotros, viste, nos cebamos, nosotros sí, comentamos. No, le vamos a dar participación a ellos, supuesto. Porque están escuchando atentamente, algunos están opinando, 50-50, y quien está de acuerdo, en. Léelos los mensajes, porque acá sí es con respeto. Van pasando, pero bueno, bien. La gente que está conectada es Fabián Batista, de primera hora. Ay, los toldos. Fabi, ¿te acordás para vos, que vos fuiste a verlo? Sí, para vos y la familia, un beso enorme. Me encanta que estés ahí, escribinos, seguí escribiéndonos. Rubén Martó también se conectó. Hace un rato estaba Eliseo Branca, el Chapa. Oh, que está escuchando. Qué lindo hablar estos temas con él, ¿no? Porque sí. Él tendrá más argumentos que nosotros, porque jugó la selección para aclarar cualquier cosa. Curi Paola también está presente, Jorge Portillo, Danín Estares, André Acosta, Claudio Herrera, Nicolás Pereira, Cristian Leonardi, Poli Castro, Mati Otero, Richard Eker también está hace un ratito, y mucha más gente. Bueno, acá hay alguien que dice, a ver, Contempomi no lo quieren, por eso hacen sí. juicio ante que demuestre algo, que es verdad, eso es lo que dicen. Está quien lo quiere y quien no lo quiere, pero dejen trabajar a la gente. La gente los deja, pero también hay que entender que el fanático, el seguidor o el como quieras, también tienen su derecho a pronunciarse, y son ellos los que están en la vidriera y que también tienen que saber cómo manejar, ¿no? Ahora sí, como pasó la otra vez... se van por la puerta del costado, y bueno, no queda tampoco políticamente correcto. ¿Sabes qué pasa, ¿no? Patri? Yo no quiero defender a nadie, ni no, es estar, que no se trata de que te pongas en los zapatos de un lado ni del otro, pero sí. Y muchos se van a hacer eco de lo que yo les digo. Vos estás en el club hoy, por ejemplo, el lunes pasé por el club un ratito, los chicos están en el gimnasio, mañana vamos a entrenar el jueves y vamos a jugar el viernes a la noche, y mañana va a ser calor, va a ser frío, y llega el día del partido y vas vuelta a la cancha, y la cancha tiene cuatro laterales. En los cuatro laterales encontrás cosechadas críticas distintas de gente que en teoría ama tu club como uno lo ama, comparte, paga la cuota como la pagamos todos, cuidamos el club como lo cuidamos todos. Bien. Pero se siente con derecho a la crítica, ¿sí? A evaluar, pero, y a definir. Claro, la crítica con malicia no. La que sea, buena o mala, pero yo la escucho, la tomo. Claro. Y filtro. Los que me sirven, ahora, lo ayudaré. ¿Tu comparativo? Lo que me sirve, lo uso. Lo que no, seguirá de largo. Me entra por uno y entra por el otro. Pero ¿sabés a quién valoro? ¿A quién? Al tipo que viene el martes y el jueves, aunque no esté en el staff, que venga a cagarse de frío conmigo y que pregunte, ¿necesitas algo? Exacto. ¿Cómo están? Por ejemplo, yo se lo dije el otro día a Nacho Pini, presidente de Curupaití, que está en su primera gestión como presidente. Sí. Es el único presidente que martes y jueves a la noche lo ves al costado de la cancha. Qué bonito. Hay que traerlo. Lo vamos a traer de Entonces, nuevo. Entonces, a él le voy a aceptar cualquier crítica. Buena, mala, regular, lo voy a escuchar. Pero le digo, que me preguntan, le digo, mira, antes de criticar, vení, cagate de frío conmigo, después vamos a hablar de lo que estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Vale, vale esto, yo te pregunto, estoy acá como si fuese la gente. Estoy hablando, sí, o sea, bien, es difícil. Este paralelismo que vos me trazás con un club y lo que tenemos, que estamos hablando de Pumas. Es más grande, es un club enorme, el club de todos. No, me parece que... Y por ende, como lo queremos, no toleramos que fallen, entonces le exigimos. No sé si no toleramos que fallen. Acá se está cuestionando... Bueno, pero también están en su derecho. Yo lo que digo es, la llegada de Felipe está provocando una polvareda. Charlarlo, ver qué es lo que pasa. Decime un nombre que esté llegando y no genere polvadera. No, está bien. Y está bien que lo haya. Sí, Mirá si era Pichot.
y tendrá. No nos alcanza las dos horas para analizar el tema. Sí. Pero bueno, nada, eso es lo que está pasando hoy y nosotros acá reflejando lo que la gente dice. Nosotros el viernes que nos publicábamos la información, al toque la gente se pronunciaba y nosotros todo lo que sea con respeto lo hablamos. Porque la realidad es esa, construir desde el análisis. Yo ni siquiera uso la palabra debate porque no me gustan los debates. Sí me gusta, soy muy amiga del análisis, ¿no? De la crítica constructiva, de poder analizar una situación, un momento, y de ahí tratar de ponernos de acuerdo, de escucharnos y bueno, y de llevarnos lo mejor. ¿Estás en Instagram? Buenísimo. Acordate sí, sí, que este programa va a estar colgado, por supuesto, en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube. Vos lo único que tenés que hacer es seguirnos ahí. También va a estar en Instagram. Seguinos también en Instagram para poderte ver y saber de qué club sos y, por qué no, hacerte una entrevista también, así nos contás cómo van tus cosas por allí, en tu club. Así que bueno, nosotros estamos tratando, les cuento cómo es la cosa. Hoy tenemos una comunicación exclusiva, por supuesto, con nuestra querida María Ángeles Mancilla, presidente de la subcomisión de rugby femenino de la URBA, pero estaba en una reunión. Puede que la reunión se haya extendido un poco y por eso es que no estamos, todavía no está la, no estamos comunicándonos al aire con ella. Lo que sí quiero que sepas que la nota está pautada, ella va a tratar de hacer lo posible porque sale de la reunión, nos da la nota y después se tiene que ir a entrenar. Así es la vida de la gente que está trabajando en este deporte. Bueno, y viste que siempre hablamos de la realidad del rugby argentino, la información sí, que genera. Si me dan unos segundos, yo acá te damos quiero leer segundos, algo porque esto es más allá de dar a conocer una situación de una desgracia en el rugby, en el mundo del rugby, sí. Esto nos tiene que abrir los ojos a mucha gente, ¿no? La crónica dice: conmoción en el rugby argentino. Un jugador murió en la última jugada de su partido de despedida. Ocurrió en el choque entre Universitario de Santa Fe y Gimnasia de Pergamino por el torneo regional del Litoral. El rugby argentino está conmocionado por la muerte de un jugador santafesino que murió en la última jugada. La víctima fue identificada como Javier Cardoso, de 42 años. ¿Sí? El hecho ocurrió el sábado por la tarde cuando se disputaba la séptima fecha de clasificación B del torneo regional Litoral, en el partido que jugaban Universitario de Santa Fe y Gimnasia de Pergamino. El deportista de 42 años se desvaneció en el campo de juego. ¿Sí? Y si bien fue trasladado al hospital, falleció. Bueno, más allá de lo que haya pasado, no sé. Uno no es dueño de la verdad, ¿no? Pero estas cosas duelen. Me puede haber pasado a mí. Yo jugué hasta los 40 años. Pero en un rugby distinto al de ahora. ¿Sí? Un rugby que nos permitía ese handicap, ese bonus de decir, juego hasta los 40, sí, con los cuidados correspondientes, con los aptos médicos correspondientes. Pero hoy el rugby, eso no lo admite, el rugby como se juega hoy, el rugby moderno que le dicen muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro el ritmo, otras las normas, otros los golpes. Yo no digo que acá ya el muchacho este haya muerto por el partido en sí, pero sus 42 años tenían algo que ver y pesaron en su momento. Habla la crónica de una convulsión que tuvo, que pero nada tenía fuera que ver del con juego. El juego. Él estaba fuera en un costado, del juego, se descompuso, le llegó la hora, a veces, viste, se puede descompuesto manejando en el colectivo, en el tren, la en el trabajo, a lo mejor a pero veces nos tocó en un campo de juego, entonces tratemos de acotar un poco los riesgos. Vos me decís, muchas veces yo escucho, y vos sabés lo que yo pienso de los veteranos, ¿no? Con el respeto que se merecen y el cariño que les tengo. A mí me da miedo. A mí me da miedo cuando me preguntan por qué no jugás. No, no juego más, ya jugué. Hoy un golpe, por mínimo que sea, me puede condicionar una semana de laburo, un mes de laburo, puede condicionar la vida. Y uno tiene atrás, por más mala sea su situación, padres, hermanos, hijos. Eso es real. Que uno tiene que pensar por ellos también. O sea, el rugby te enseñó eso. Exacto.
Entonces, sí, juguemos, vayamos a jugar un picado, juntémonos, jueguen 15 minutos, 20 minutos, con las reglas de veterano como corresponde, pero no solo es suficiente las reglas, ¿eh? Todos sabemos que cuando leemos a veces con vos que filtramos los flyers, dice hidratación al costado de la cancha, fernet, gin toni y cerveza. Están jugando con la sanidad de un grupo. Y por otro lado pregonamos que el veterano trae a toda la familia. ¿Y vos qué llevas a tu familia a ver cómo te destrozás la vida? ¿Por qué no pones que al lado va a haber fruta, va a haber lugar para descanso y los partidos van a ser de 10 minutos? Y no hablemos de torneos, y no hablemos de competencia, no hablemos quién fue el mejor, quién fue el peor, no hablemos de muchas cosas que habla el ámbito del veterano sin un aval institucional. No hay nadie en el circuito de veteranos que avale un torneo de ellos, que lo veo mal también. El día que llegue alguien que avale, que sería la URBA en nuestro caso, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, va a tener que ser muy estricta en lo que respecta al desarrollo de los torneos. Y los clubes conocen todo esto, y por eso cuando te dicen en este club no hay veteranos, es por eso mismo, porque los riesgos son grandes y está todo bien mientras nos reímos todos juntos, pero el día que haya una fatalidad dentro de un club, uno no sabe cómo va a reaccionar el otro, la familia, el amigo. Y podemos llegar a un terreno que no es conveniente a nadie. Entonces, bueno, también está bueno decir que los veteranos se están organizando. De hecho, comenzaron con una... tengo que, así como vos decís esto, yo también tengo que decir lo que yo vivo desde este lugar, que tiene que ver con veteranos que se están agrupando, armaron una asociación que tiene que ver con veteranos, ¿no? Donde reglamentan se pide el chequeo médico. Por supuesto, se está trabajando fuertemente, ahora hay muchos más que se están congregando también, se están uniendo a esta agrupación, de hecho ya han generado lo que antes era ARBET, ahora es AIRBET a nivel internacional. Porque no hay un aval nacional y queremos jugar internacional. El tema a eso es, voy. Están en a el proceso. Voy. Hay muchas ganas, hay muchas cosas para hacer. Es verdad lo que decís vos. Viven haciendo cosas y yo los aplaudo, me pongo de pie, veo sus movidas solidarias, veo cómo se cagan de risa, veo cómo se disfruta todo lo que hacen. Pero no encontramos no homologamos nada institucional, nada que los cuide. Pues estos son todas intenciones, sí, yo porque, bueno, hago internacional mi actividad de veterano. ¿Por qué? Porque tengo amigos en Uruguay, tengo amigos en Chile, en todos lados, en Europa, en donde sea, vas a tener amigos por el rugby. Pero son todas intenciones. ¿Quién avala? Se está trabajando y pronto va a haber novedades. Bueno, ¿quién difunde? Nosotros solo difundimos el trabajo ese. Tendría que haber más eco de todo eso. Sí. Y ellos tendrían que buscar dónde el eco. Sí, bueno, también se lucha, ¿no? con un país que tiene una idea muy cuestionable, sobre todo aquel que peine canas. Vos pensás que hoy en un trabajo vos tenés que entrar antes de los 30 años, si no ya sos grande. No, pero hablemos del rugby. Hablemos del rugby. Sí, yo te hablo de la idiosincrasia. Los jueves, nosotros tenemos la suerte de tener muchos jugadores y tenemos equipos de pre-C y pre-D a veces en el plantel superior. Sí. Y hay veteranos que vienen el jueves a mirar a los pibes eso. ¿Entendés? Y están ahí al lado de la cancha. O sea, tienen cosas para hacer. Sigan haciéndolas muchas. Es importante, como decimos siempre, el veterano como guía en el club, como... Sí, para mí sí. Y bueno, pero... Hagan pero bueno, las cosas. Es trabajar. Tienen que trabajar y seguir organizándose. Mejor. A eso voy. Trabajen con conciencia. Sí, exijan. Sí. A eso voy. Exijan en la palabra. Exigir. Que ese laburo se reconozca y tenga un aval como corresponde. Porque si no, estamos trabajando sin un norte bien definido. Bien. Ahora. Bien. Escúchame, nos encantó hablar a vos y a mí, pero yo miro así el reloj porque se va la hora. Oh, yo quiero contarte, contame. Sí, pero te quiero contar que falta mucho más todavía para desandar en estos 25 minutos que faltan.
Y esta noticia es un último momento que nos lleva a Mar del Plata. El viernes pasado se oficializó a Marcelo Gilardi como el nuevo presidente de la entidad madre del rugby marplatense. Marcelo Gilardi, con un pasado en BY y luego en Universitario, también fue apertura del seleccionado local durante varios años, luego entrenador y dirigente. Su apellido tiene pasado en la presidencia de la Unión de Rugby de Mar del Plata. Carlos Hugo Gilardi, padre de hoy presidente de la Unión, también ocupó ese lugar en la década del 80. Marcelo tendrá como vicepresidente a Marcelo Martínez Peralta, jugador y dirigente de San Ignacio. Los nuevos vocales serán Juan Pablo Hernando de Mar del Plata, Juan Pablo Amant de Mendieta, Los Cardos, y Mario 40, Los 50. La Plata Roja. Y nos quedamos anclados en Mar del Plata, sí, porque tenemos los resultados de las finales juveniles. Este fin de semana se jugaron las finales juveniles de la Unión de Rugby de Mar del Plata, el sábado Bowl y Bronce, mientras que el domingo la de Plata y Oro. Festejo para los juveniles en un día soleado y con un importante marco de público, tuvieron la posibilidad de jugar la jornada en las instalaciones de Pueyrredón. Tengo los resultados de las finales, chicos. Para la M15, Bronce, Universitario campeón. Desarrollo Norte perdió con Universitario 26-19. Por la M16 de Bronce, Biguá campeón. Biguá le ganó a Los 50 20-12. Por la M17, Bronce, Sporting B campeón. Biguá perdió con Sporting 34-38. Por la M15, San Ignacio campeón. Los 50 perdió con San Ignacio 11-30. Hablando de la M16 de Mar del Plata, Sporting campeón. Sporting le ganó a Universitario 26-24. Por la M17 Plata, Mar del Plata fue campeón. Pueyrredón perdió 6-8 con Mar del Plata. Para la M15 Oro, Sporting A campeón. Sporting le ganó a Los Cardos 37-15. Por la M16 Oro, ambos fueron campeones, ya que Los Cardos y Mar del Plata empataron 21-21. Muy bien. Y por último, la M17 Oro, Sporting A campeón. ¿Por qué? Porque Sporting le ganó 41-10 a Los Cardos, y así cerramos el último momento que tiene que ver con los resultados de las finales juveniles. Aquí en Buenos Aires, en sus dos versiones, radio y televisión, 22 Yardas Rugby al mundo. Eso fue hermoso. Recién hablabas de los juveniles de Mar del Plata. Sabés que en el caso nuestro, sí, de las cuatro categorías juveniles que tiene Corupa, tres van a ir de gira a Mar del Plata. ¿En serio? Y sé de otros clubes que también, están invitando a los juveniles a ir a jugar un fin de semana allá. Y está bueno esto. Ay, ahí me están escribiendo un montón y no los veo, chicos. ¿Tenés? ¿A quién? Ahí en Instagram. Sí, están escribiendo a morir. Qué lindo. Me encanta. Me gusta que escriban, que nos cuenten cómo están. Cristian 17 dice: saludos de La Rioja, Chelco Rugby Club. Ay, te esperamos, Chelco, para el Seven de Pablo. No me digan que se viene el Seven de Pablo. Ay, chicos, bueno, ahora después me voy a contactar. Cómo me gustaría estar con ustedes ahí, Seven de Pablo, maravilloso. Haceme un favor, no te olvides, mandame, ya sabes, si tenés mi teléfono, me mandás el flyer. Empecemos a difundir Seven de Pablo, la gente, por Dios, amarlos así, a full. Les mando un beso a todos, ¿sí? Nada, qué lindo. Amo ese lugar, la gente de Chelcos. ¿Qué se siente ir a Chelcos? Bueno, contame, ¿cómo se siente, club? Mirá, se siente las raíces, se siente estar con tus pares, se siente el país, la patria, tu pueblo, las costumbres, el cariño para con 22 también especialmente. Se siente esto que te digo, que te venís con toda la mejor energía de gente que valora el laburo que se hace acá. Y se siente
¿Qué es lo que más te acordás de ese día? Porque ¿cuánto hace que fuiste? ¿Para añito? ¿Antes de la pandemia? No, mucho antes, mucho allá, pasaron unos cuantos años. ¿Qué es lo que recuerdo? El amor de la gente, el agradecimiento por esto. Por haber ido. Por tenerlos en cuenta, por generar un espacio para difundir ese rugby y bueno, y están agradecidos de esto, ¿no? Que nosotros acá tratamos de ser un puente para conseguir cosas para los clubes que tanto les cuesta todo, porque allá es muy diferente todo. Yo creo que salir a jugar un partido es la culminación de 24 horas de lucha para sostener un club. Eso es lo que hablábamos recién, se vive rugby las 24 horas, pues si no se cae todo, ¿no? Pero eso... de un lugar mucho más comprometido, no tenés que ir para tomar conciencia. Podemos acá hablar una hora, pero hasta que no lo vivís físicamente, claro, no... Claro, totalmente. Bueno, escúchame, ¿tenés data ahí? Y acá hay una nota internacional que me atrae el título. Sí. Bill Van Mott. Siento que el futuro del rugby en Sudamérica es brillante, dice. Y por algo lo dirá, ¿no? Sí, por supuesto. En Santiago se reunió con la dirigencia de Chile Rugby, el Comité Olímpico Chileno y distintos estamentos gubernamentales interiorizándose sobre el crecimiento del rugby en el país de los cóndores y los proyectos para aprovechar el fuerte impacto que trajo la clasificación del equipo a Nacional de Francia 2023. Estamos hablando del rugby en Chile, ¿no? Dice, comenzamos por Chile, donde vimos su centro de alto rendimiento y quedamos muy impresionados con lo que vimos, con la visión de su dirigencia y su cuerpo técnico. Obviamente, lo felicitamos por clasificar a la Rugby World Cup, resumiendo al presidente de World Rugby en su paso por Chile, ¿sí? Montevideo, la siguiente parada fue Montevideo, donde Baumont visitó el Estadio Charrúa, entendiendo su significado en el crecimiento del rugby uruguayo. Es fantástico, está renovado, tiene un gran campo de juego, el departamento de alto rendimiento con el equipamiento nuevo que está llegando en unas semanas. Se puede ver los grandes pasos dados por el rugby uruguayo o lo que los llevó a clasificar en forma regular para la Rugby World Cup, más allá de lo que no será sencillo para ellos ni para nadie. Regresarán los mejores jugadores y crecerán de allí. Como dirigentes solemos concentrarnos en los equipos de alto nivel, pero es de vital importancia, sobre todo habiendo estado en las últimas 6 semanas en Fiji, Georgia y en Sudamérica, entender que quieren las mismas cosas. Un calendario regular no siempre es dinero, quiere partidos, competencias, y desde World Rugby es importante hacerlo. Uruguay tiene buenos entrenadores, buenos jugadores, buena dirigencia y se entiende por qué lograron lo que lograron. Así que bueno, importante lo que se está escribiendo en este paseo por Sudamérica, ¿no? Porque es importante lo que dice, porque no solo el rugby se alimenta de los mejores, ¿no? Hay un bagaje importante, mayor, que quiere, pretende, y ese también desarrolla y presiona desde abajo, ¿no? Esto como cuando estamos en el club y todos queremos jugar a las 3:30 en el primer equipo, pero hay 6 equipos más, y bueno, la manera de presionar que nuestro equipo a las 15:30 sea el mejor es presionar abajo, cumplir abajo con lo que se propone y naturalmente la presión llega. Hoy fue un programa distinto. ¿Cómo hemos hablado? Hemos podido charlar y hemos podido... ¿Será que he estado más distendido? Claro, más... pienso que sí. Bueno, se dio el momento. Lo primero es que hay que agradecerle, ¿no? A esta mujer que trabaja tanto de una manera muy comprometida. Está llena de actividades y aún así se acerca esta noche para hablar con ustedes una vez más. Va a utilizar los micrófonos de este programa, 22 Yardas Rugby, ¿sí? ¿Y de quién estoy hablando? Yo primero que nada sé que ustedes van a estar muy contentos de escucharla. Así que ahora les voy a pedir aplausos, gritos y ovación para recibir a María Ángeles Mancilla, presidente de la Subcomisión de Rugby Femenino de URBA. Oh, aplausos. Bienvenida. Sí, sí, qué lindo. Bravo, bravo. Hola, María Ángeles, ¿cómo estás? Hola, Patri, a todos los que están ahí, ¿cómo están? Buenas noches. Y con unas ganas de verte y abrazarte, vemos que... Qué lindo, te juro que vos no tenés una idea lo lindo que es poder charlar con vos, aunque sea estos 10 minutitos, y ver cómo te interesás por acercarte a la gente, por transmitir, por comunicar. Eso en un país tan complejo y en un contexto tan complicado se debe valorar muchísimo. Salís de una reunión.
¿Cómo? Perdón, no escuché la pregunta. Salís de una reunión y ya te vas a entrenar y así todo, te haces un tiempito. Ah, sí, sí. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Para mí es súper importante poder hablar con ustedes sobre, bueno, sobre todo sobre la realidad del rugby femenina. Y sí, ahí con muchas actividades, como vos decías, pero bueno, siempre hay un ratito para charlar con amigos. Qué lindo. Hubo un encuentro que se disputó en Centro Naval, ¿no es cierto? Donde se te ve junto al presidente Santiago Marotta entregando la copa a otra mujer que labura tanto como vos, ¿no? Como cada mujer que practica rugby en nuestro país, a la capitana. Estoy hablando de Lucía Petracaro. Escúchame, ¿cómo se vivió ese momento? Contámelo con tus palabras. Sí, la verdad que primero fue un muy buen partido. Sabíamos que Centro Naval y La Plata iban a jugar un tremendo encuentro, que fue lo que terminó ocurriendo. Bueno, ganaron las Canarias y sí, estuvimos con Santi Marotta mirando todo el partido, y después entregarle la copa a Lupe Tracaro fue, por lo menos para mí, como la frutilla del postre, ¿no? Porque me parece que es importante, más allá de que yo siempre acompaño a las chicas, me parece que es importante que el presidente de la Urba predique con el ejemplo, ¿no? El hecho de poder ir a ver a las chicas, de disfrutar del partido, de no solo mirar el partido, sino también de entregar la copa, después de ir a saludar a todas las jugadoras de La Plata, a las de Centro Naval, a ver con los entrenadores, me parece que está buenísimo y que en realidad es lo que debería ocurrir siempre, ¿no? En todos los clubes, uniones e instituciones. De verse más involucrados en el rugby femenino, en definitiva. Totalmente. Sí, y creo que justo lo que hablábamos con Santi, acompañarlo con acciones, ¿no? Sí. Porque creo que a través del discurso muchas veces se ve que se apoya al rugby femenino, pero me parece que justamente acompañarlo con acciones es lo que hace la diferencia. Sí, ¿vos sentís que avanzamos un poco más de un tiempo a esta parte, desde que tenemos una representante, en este caso una presidente, ¿no? En la subcomisión, te escucharon? Porque vos más que nadie conoce el lado B del rugby femenino. Sí, la verdad, te soy sincera, sí. Desde el día uno que ingresé a trabajar en la Urba con todos mis compañeros, no solo de la subcomisión, sino bueno, después en el consejo directivo, es un espacio importante y en el que sí hay un intercambio, una escucha. Entonces creo que a partir de ahí, si bien antes se venía trabajando para el desarrollo del rugby femenino, creo que a partir de ahí, de finalizar, ¿no?, lo que fue la subcomisión de femenino y poder estar en el consejo, se generaron más cambios, pero sobre todo creo que un intercambio, que eso es fundamental, el hecho de que el consejo directivo cada 15 días o todas las semanas, cuando nos reunimos en la Urba, escuchen sobre el rugby femenino, sobre las realidades de las jugadoras, de los clubes, de los equipos, es más que positivo para todas nosotras. Qué bueno. Hola, María Ángeles, Fabián te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fabián? Buenas noches. Yo bien, muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá escuchándote con muchas ganas y atento, porque me gusta hablar con vos, que estás inmersa con tu tarea en el rugby femenino 100%. Mirá, a mí me tocó hace 2 semanas en el club, en Curupaití. Soy manager del plantel superior. El día martes me informan que Camila Díaz va a venir a referir la preintermedia, ¿sí? Ah, sí. La primera vez que me toca personalmente administrar este tipo de visitas, ¿no? De la referí. Y mi primer inquietud fue, ¿cómo le digo a la comisión de rugby? La verdad que mi club me sorprendió, porque la receptividad fue importante. A la hora de terminar el partido de primera, asignado el vestuario de la intermedia para ella, para que se vista, se bañe como corresponde, y después, bueno, el resto de los jugadores. La verdad que quedé contento con la gestión de mi club. Ahora ahí me viene la pregunta, ¿cómo ves vos la receptividad de los clubes a nivel general? ¿Y qué más tendría que hacer los clubes para que sea más natural esto de las visitas de los equipos y las referí en cada club? Sí, mira, yo creo que en realidad es todo un proceso cultural que se está dando, que se viene dando hace años, y del cual la mujer comenzó a tener otros roles, ¿no? No solo en el deporte, sino en varios ámbitos. Sí. Es lo que mencionás vos, creo que ocurría hace unos años en la mayoría de los clubes de Buenos Aires. De hecho, hay clubes que
recién ahora tienen vestuario para mujeres, ¿no? Y, claro. Y digo que bueno, porque más allá de que tengas o no tengas rugby femenino o árbitra, digo, hay madres, hijas, novias, un montón de familiares que lógicamente necesitan esos espacios. Yo la verdad que veo una mayor aceptación con respecto al rol de la mujer dentro de los clubes de rugby, sean como jugadoras, como entrenadoras, preparadoras físicas y demás, pero bueno, creo que todavía hay una desigualdad marcada en cuanto a esto, ¿no? El rol de la mujer, nuevamente, no solo en el rugby, no solo en el deporte, sino en nuestra sociedad. Creo que, sí, que hay una lucha colectiva con respecto a las mujeres que se está llevando adelante y que creo que se generan muchos cambios, pero que todavía hay una desigualdad marcada con respecto a eso. ¿Y pero qué bueno, tendríamos... para eso también trabajamos, para que esa brecha cada vez se acorte más. ¿Qué tendríamos que hacer desde los clubes al respecto para apoyar la gestión esa que están desarrollando ustedes? Y yo creo que primero empezar a naturalizar justamente a la mujer en el deporte, en el rugby, dándole posibilidades, ¿no? Creo que eso es fundamental. Vos viendo decías, ¿cómo le digo a los dirigentes que va a venir una mujer? Y bueno, la verdad que es como se lo decís, como se lo decís que va a venir un hombre, ¿no? Exacto, y de la misma manera. Va a venir Camila Díaz, que es entrenadora, que es, referee de la urba, a referiar tal partido. Y después se la respeta como cualquier otro ser humano, ¿no? Digo, por ejemplo, si en ese partido se le falta el respeto al árbitro y es hombre, se lo sanciona. Entonces, de la misma manera que si se le falta el respeto a una árbitra mujer, también se sanciona a la persona. Entonces, me parece que naturalizar eso es primordial. Y después acompañar también desde la dirigencia, ¿no? Sea proponiendo tener la rama femenina o ver de qué manera se pueden generar oportunidades para que quizás alguna entrenadora pueda trabajar en infantiles, juveniles, plantel superior, pero creo que el primer paso es aceptar el rol de la mujer en los clubes. Y yo alimento esto que estás diciendo vos públicamente para decir que, sin miedo a equivocarme, el referato de Camila el otro día en la preintermedia fue el mejor que tuvo nuestra preintermedia en el año. La verdad que fue felicitada por el presidente del club, por los entrenadores del plantel superior. La verdad que me enorgullece esto de esto que viví, ¿no? Esta experiencia con ella. Así que... Bien. María Ángeles, contame qué es lo que se viene para el resto del año. ¿Tenés alguna perlita, alguna cosita para compartirnos? Sí, bueno, ahora ya se disputó, como bien hablábamos al principio de la nota. Sí. La final de 12, pero falta todavía jugar la final de 7 y de la modalidad 10. La del 10 es el 20 de noviembre y la de 7 todavía no lo confirmamos, pero probablemente sea o el 6 o el 20 de noviembre. Después tenemos también el 7 de Urba, el 7 oficial de Urba, que se va a jugar en Casa de Padua el 13 de noviembre. Ese es un gran torneo que está bueno seguirlo de cerca, porque es el único torneo donde nos juntamos todos los equipos de la Urba con rugby femenino, sí. Así que es más que interesante. Bien. Y bueno, después, por último, lo que nos queda con la Unión es el 7 de la República. Ahora este fin de semana se va a jugar el regional, que es para poder clasificar. Y el 7 de la República es el último fin de semana de noviembre. Así que es un noviembre cargadito con rugby. Bien. María Ángeles, ¿cómo es tu día? ¿Mi día a día? Sí. Uf, una locura. Sí. Muy temprano. Yo, aparte, yo soy docente, soy profesora de educación física. Entonces casi siempre mis mañanas hasta las 12 del mediodía, por ahí, trabajo de profe. Pero bueno, siempre con el celular en la mano, colaborando con la urba y en lo que se necesite. Y después, bueno, trabajo en ESPN, así que algunos días grabo con ESPN. Y después voy a la facultad también, estoy terminando la licenciatura. Tremendo. Y así que nada, hago de todo. Estoy en el club, obviamente, entreno con las chicas de citas. Soy jugadora actualmente, sigo jugando con citas. Así que 3 veces por semana entrenamos con las chicas, vamos al gimnasio. Soy entrenadora de infantiles también en el club. Así que estoy con la M11, a quien les mando un beso, que siempre escuchan cuando voy a algún lado. Así que los sábados también colaboro con ellos. Así que un poco de todo. Son días muy agitados. Arranco muy temprano y termino muy tarde, pero siempre feliz y agradecida de todo lo que tengo la posibilidad de hacer. Bueno, esta pregunta que te hago es para que la gente pueda palpar cómo es el trabajo, ¿no? O cómo es el día de una persona que está
ejerciendo un rol tan importante como el tuyo en nuestro rugby, pero además todas las obligaciones que tiene y responsabilidades, ¿no? Y como si esto fuese poco, un plus, ahí te hiciste un lugarcito para venir a comunicarle a la gente todo lo que se está haciendo. Y yo voy a cumplir con mi palabra. Vos tuviste una jornada intensa, yo te prometí unos 15 minutitos, no me quiero pasar, por respeto también y para agradecerte de esta forma que hayas tenido esta deferencia para con 22 Yardas Rugby. Esperamos tenerte también en el canal. Bueno, Patri, la verdad que les agradezco muchísimo por el espacio, por conversar conmigo y obviamente siempre que necesiten algo con respecto al rugby femenino o con lo que pueda ayudarlos, cuentan conmigo. Muchísimas gracias, que termines bien la jornada y que descanses y por un buen rugby. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos y a todas. Bien, aplausos, así la despedimos. Y tenemos que ser respetuosos porque esta mujer, esta muchacha que tiene todas esas obligaciones, en realidad es para que vos veas cómo se trabaja, ¿no? Cómo se dividen en 70 pedazos para poder llevar adelante una vida, digamos. ¿En cuántos pedazos? 70.000 pedazos, porque es increíble y quería mostrarlo. Es una, y además es mujer, es una persona, es un ser humano. Aparte y era el momento indicado, pues se jugó ayer la semifinal, la final, el evento final. Ahora viene, como dijo ella, noviembre viene cargado de rugby femenino. Me gustaría cubrir alguno, pero bueno, ya vamos a ver el programa y vemos qué hacemos. María Ángeles Mancilla, presidente de la subcomisión de rugby femenino de la URBA, pasó esta noche por 22 Yardas Rugby. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Como todo. Realmente hemos hecho un programón nuevamente donde hemos podido conversar, analizar en pro de un mejor rugby todos los días, ¿no? A vos te digo, como siempre, quiero que te quedes pendiente porque este viernes también se viene un programón. ¿Por dónde? Por Canal 22 en 22 Yardas Weekend. Te vamos a contar todo lo que se viene el fin de semana junto a Lisandro Raimundo, que, como decimos siempre, dos periodistas en acción. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, a ver. Chicos, miren. Cuénteme. ¿Habrá choripanes, Patri, hoy? Y no lo sé. Fabián Gijena, ¿qué le pareció este programa? Impresionante, la verdad. Cada día me voy más sorprendido. Por mí mismo, hasta yo mismo me sorprendo. Bueno, está buenísimo. Lo importante, haber plasmado todo lo que se dijo, información y mucha más, que las tenés en todas nuestras plataformas para verlas, investigarlas, enterarte. Pero bueno, el análisis que hacemos acá en la mesa es distinto, me gusta y creo que la gente lo entiende de esa manera, por eso están todos los lunes, todos los viernes con nosotros. Prendidísimo. Bueno, sí, es verdad. A ustedes en Instagram, muchas gracias por todo lo que hacen los viernes y los lunes, y a vos en Facebook también, muchísimas gracias, porque los días... durante todos estos días la página no paró de crecer. Gracias. Chicos, nos vamos. Hasta el próximo. Nosotros hasta el viernes. Vos hasta el viernes y yo hasta el lunes. Y vos hasta el lunes. No se olviden, ¿eh? Sí. Viernes a las... ¿A qué hora? A las 22 horas. Los viernes a las 22 horas por Canal 22. Los lunes acá a las 20. Chau. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Somos 22 Yardas Rugby. Somos conductores, periodistas, analistas deportivos. Somos amantes del rugby. Somos el programa que te cuenta ese rugby que pocos ven. Clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos encuentran su lugar en 22 Yardas Weekend. Míranos los viernes a las 22 horas por Canal 22. Viernes 22 horas por Canal 22.